Buenas tardes, compañeros, maestras y maestros del Estado de México, que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo por el canal de YouTube del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. En representación del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del CEMSEM, brindo un cordial saludo y una cálida bienvenida a la maestra Elga Patricia Frola Ruiz, que a continuación compartirá con nosotros su tercera sesión del trayecto denominado Conferencias Interactivas, en el cual el día de hoy abordaremos la evaluación formativa de los aprendizajes. Deseando que pasen una excelente tarde y en espera de que esta plática sea fructífera y que enriquezca la práctica educativa, creemos firmemente que las maestras y los maestros serán los más beneficiados. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, doctor Jorge. Con el gusto de saludarles en esta tarde y con el debido respeto, me permito compartir a ustedes la dinámica de esta tercera sesión en torno a la evaluación formativa. El día de ayer se trabajaron los pasos del diseño de situaciones de aprendizaje en escenarios híbridos, la planeación todoterreno, los pasos del diseño situacional, el formato estándar, vivenciando un diseño didáctico situacional, el aprendizaje basado en el fenómeno, encuesta exploratoria, qué del fenómeno, formando equipos exploradores, manos a la obra, qué en casa asincrónica, qué en la sesión sincrónica, exposición de los hallazgos, qué sigue y qué sigue. La dinámica del día de hoy se llevará a cabo de manera similar a las demás dinámicas. Esta, en particular, habrá mucha interacción en cuanto a las preguntas de la doctora. Recuerden que el día de ayer les pidió sus materiales, como lo es su programa de materia, de área, para que ustedes puedan realizar una planeación adecuada a lo que trabajan todos los días. Después de la disertación, se plantearán las preguntas que ustedes nos planteen a través del chat. Recuerden colocar su nombre, su zona escolar, su región sindical, para que nosotros podamos personalizar esas preguntas que ustedes hacen. También les recordamos suscribirse al canal de YouTube del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas las maestras aquí presentes. Es un gusto nuevamente estar aquí trabajando con y para ustedes. Y en esta sesión, pues ya ir aterrizando, ¿verdad? Ir tomando ya pista para, pues, todo lo que hemos trabajado a nivel, pues, de alguna manera expositivo, pues ahora tenemos que pasar del dicho al hecho. Y si ustedes me lo permiten y trajeron su tarea, tal como lo dijo la maestra Erika, pues vamos a iniciar. La evaluación formativa, fíjense que es un concepto muy interesante, sin embargo, ¿se acuerdan que no se debe iniciar una clase así de tajo, así en seco, directo a los temas y contenidos, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir que, siendo congruentes con este uso de herramientas tecnológicas, con todas las monerías que estamos aprendiendo todos en los últimos meses, pues vamos a saludarnos y vamos a expresar, es hora de intercambiar nuestras impresiones a manera de una activación. Y veíamos desde el primer día de estas jornadas lo benéfico de la activación en un aula, en un día de clases regular, sirve para, primero que nada, poner a todos en la misma sintonía, ¿sí? A todos los presentes, que tienen miles de cosas en la cabeza, las dejan y nos dedicamos a la clase. Y bueno, esto quiero que sea lo más parecido a una clase. La activación puede ser de tipo, ya lo hemos dicho, afectivo, socioafectivo, puede ser de tipo cognoscitivo o también puede ser de tipo psicomotriz, ¿ok? Esta que yo elegí para ustedes es, bueno, tiene más un tono socioafectivo, pero combinado con una herramienta
que descubrí, bueno, yo la descubrí hace poco, seguramente muchos de ustedes ya la conocían. Se llama Menti y nos vamos a saludar por esa vía. Van a tomar, por favor, su celular. Aquí está el mío, su celular. Y van a teclear, por favor, menti.com. Menti.com. Voy a tratar de compartir pantalla para que ustedes puedan ingresar y expresar. Van a encontrar ustedes, a ver, voy a teclear. Aquí está Menti. Y ustedes van a ver esta presentación. Espero que me puedan decir si la ven. Ok, ya la están viendo. Qué bueno, ya voy aprendiendo. Ok, van a responder, ¿cómo te sientes hoy para aprender? Esa es la manera de activarnos, saludarnos, romper un poquito el hielo, preparar el terreno para aprender. Van a responder esa pregunta con el código 39647. Ustedes van a, con ese código, van a ingresar a la diapositiva y van a responder cómo se sienten hoy para aprender. Y dependiendo lo que ustedes respondan, eso se va a reflejar en la nube. ¿Ok? Muy bien. Claudia, que nos está haciendo favor de interpretar con lengua de señas, adelante. Muy bien, ya hay quien está escribiendo. Me siento entusiasta, emocionada, genial. Estresado, desestrésate. Esto es relax, esto es tranquis. Ok, muy bien, se contenta, en disposición, me dice la compañera, dispuesta a aprender. Muy bien, vean cómo va cambiando. Ok, muy bien, todos están opinando. Muy bien, maestros. Observen cómo cada quien está opinando. Ok. Bueno. Qué bien. 124 personas han opinado y nos estamos saludando de esa manera. Perfecto, regresemos. Regresemos entonces. Van a poder seguir opinando y tengan su celular abierto. Oigan, me encanta esta reflexión. Me encanta esta reflexión. Hace unos meses era impensable que en una escuela recibieran bien los celulares. ¿Se acuerdan? Hasta el reglamento decía no celulares. Prohibido que los alumnos y alumnas traigan el celular a la escuela. Y hoy simplemente no entenderíamos una clase sin la presencia de por lo menos un celular o un celular por equipo. ¿Están de acuerdo conmigo? Los tiempos cambian, maestros. Los tiempos cambian. Y bueno, pues vamos a continuar. Bienvenidos todos nuevamente. Ok, hay quien está entusiasmado, dispuestos. Qué bien, qué bien. Pues con ese entusiasmo vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Voy a dejar de compartir. Y bueno, vamos a iniciar un poquito con la exploración, si me lo permiten, de saberes previos, ¿ok? Es otro momento de la estructura didáctica de una clase que no podemos pues dejar de considerar. Ok. Bueno, para explorar los saberes previos, también voy a recurrir al Menti, si me lo permiten. El Menti me está sirviendo ahorita para interactuar con ustedes, ¿sí?
porque por esta vía no hay otra manera. Es posible que por medio del YouTube puedan ustedes hacer sus comentarios y se van a recoger al final. Y con eso vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. ¿Bien? Ok. Nuevamente con el Menti voy a hacer una exploración de saberes previos y les voy a preguntar, a ver, abran nuevamente con ese mismo código y les voy a hacer la pregunta exploratoria siguiente. Las herramientas de evaluación, me parece que no estoy compartiendo. Ok. Compartir. Ok. ¿Qué herramientas de evaluación? Porque vamos a hablar de la función formativa de la evaluación. ¿Qué herramientas de evaluación manejas con tus alumnos? ¿Ok? Muy bien, ya están respondiendo. Excelente. Muy bien, hay quien usa rúbricas, listas de cotejo, rúbricas, cuestionarios. También hay quien nos dice que utiliza examen. También el diálogo, a través de un diálogo para evaluar. También nos dicen que la carpeta de evidencias es otro instrumento. Bueno, es otra vía. Ok, muy bien, a través del arte, alguien nos está poniendo, a través del registro. Muy bien. Qué buena participación, maestros. Yo veo que están realmente expresando acerca de sus herramientas. Eso a mí como docente al frente, como la maestra por un rato, a mí me sirve como para ir tomando información muy relevante de dónde debo enfatizar la clase, dónde debo enfatizar, en qué contenidos, en qué actividades debo yo ser más precisa y ser más enfática. Para eso sirve la exploración de saberes previos. Lo hemos dicho ya durante dos sesiones de trabajo. Es importantísimo conocer con lo que cuentan nuestros alumnos y alumnas, precisamente para saber en qué zona de desarrollo real están ubicados y poder decidir qué tan lejos o qué tan cerca están de la zona de desarrollo próximo. ¿Ok? Sigo compartiendo la nube semántica, se llama esto. Con las palabras que están más grandes, se puede detectar cuál es el término más socorrido o más de mayor incidencia, ¿sí? Ok, muy bien, ahí hay participando 113 personas, ok. Bueno, Muy bien. Ok, regresamos entonces. Voy a dejar de compartir. Y bueno, esta es una herramientita que la pueden descargar. Hay una parte que es gratuita, no cuesta mucho trabajo tenerla en su celular. Y es parte de las cositas, de las herramientitas que tenemos que empezar a usarlas, ¿sí? Para hacer la clase un poquito más amena, pero también más práctica cuando ya se trata de escenarios virtuales, de escenarios, por ejemplo, en plataformas, ¿no? Podemos hablar de la plataforma Moodle o de la plataforma Zoom, ¿no? Esta misma, que es el StreamYard, y así por el estilo, varias, ¿no? Ok, regresamos, dejo de compartir y continuamos. Ok, sobre la evaluación, maestras, maestros, yo quisiera compartirles algo muy importante. Sé que les pedí de tarea que trajeran ustedes su formato de diseño, su formato estándar de diseño. Es un documento que voy a cerciorarme si lo puedo compartir, porque sobre ese vamos a trabajar. Ayer vimos las características de la evaluación, si es cualitativa o si es cuantitativa. Y en esta ocasión ya vamos a ir a la práctica. Miren, ustedes tienen este documento, espero que se pueda compartir. A ver, díganme si se ve o no se ve. Háganme una seña de que sí se ve.
¿sí? Voy a esperar. Sí, ya se ve. Excelente, excelente. Ay, qué bueno, ya voy aprendiendo a manejar estas tecnologías. Perfecto. Ok, voy a dar un tiempo para que todos ustedes vayan por su formato y lo tengan a la mano, ¿sí? Mientras tanto, voy a permitirme darles un video que pueda redondear un poco lo que vimos ayer y lo que vamos a trabajar hoy en cuanto a la función formativa de la evaluación. Maestros, maestras, no se dice evaluación formativa porque da la idea de que hay un tipo de evaluación X que es evaluación formativa. Y ahorita vamos a ver que no, vamos a ver que instrumentos y herramientas de evaluación son las que ya están y tú o yo o quien guste le va a dar la utilidad formativa y lo vamos a ver con calma. Ok, paso entonces mientras todos reúnen consigan su formato, ayer lo dimos, está en la carpeta que yo les envié, le llamamos carpeta de trabajo para todos ustedes, chequen en esa carpeta, ahí está su formato. Mientras lo buscan, me voy a permitir redondear los conceptos a través de este video. Y voy a primero cerciorarme que lo esté compartiendo. Ok, es este. Compartir, vamos a ver. Por favor, nada más háganme saber si ya se está compartiendo. Parece que ya. Bien. ¿Qué tal, maestros, maestras, interesados en mejorar todos los procesos educativos a los que estamos siempre expuestos? Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas de mucho interés para todos ustedes. En esta ocasión, yo les hago un planteamiento. Aquí hago una pregunta. ¿Por qué debe ser experto en evaluación? ¿Por qué un maestro o una maestra debe contar con todas esas competencias evaluativas bien desarrolladas? ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando un docente asume que su función principal es lograr que los alumnos aprendan, automáticamente su principal objeto de evaluación es el aprendizaje. Entonces, un área de expertise debe de ser los instrumentos, las herramientas, los procedimientos, que en ocasiones son muy puntuales, para lograr que este aprendizaje tenga evidencias de evaluación. Es muy común y se toma ya como usos y costumbres, como algo normal, el hecho de que la evaluación para muchos maestros y maestras sea como esa caja negra, esa caja oculta, donde solamente el docente sabe cuáles serán sus formas y vías para evaluar a los alumnos y sus aprendizajes. Esto, a lo largo de los años, ha ocasionado que las formas de evaluar sean cada vez más personales, cada vez más intrincadas, incluso bizarras. Esto evita que sean cada vez más transparentes para que los procesos tengan claridad y pertinencia. Es importante que los procedimientos de evaluación y el diseño de instrumentos no sigan siendo esos procedimientos que no hay rendición de cuentas y que, curiosamente, están cada vez más alejados de la metodología y de los procedimientos correctos. Es muy importante que distingas que para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas hay herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Una se refiere, por ejemplo, las cuantitativas a los instrumentos de respuesta cerrada, opción múltiple, y eso implica aprender a ser reactivos, por ejemplo. Pero el otro campo de evaluación es el cualitativo, y eso implica aprender a hacer rúbricas, escalas estimativas y listas de cotejo. Eso lo vamos a poder aprender juntos en su momento. ¿Qué te propongo? ¿Qué te sugiero, maestro o maestra? Principalmente apropiarte de tres componentes que van a facilitarte la tarea de evaluar y van a dejarte con la certeza de que tu procedimiento y tus resultados son confiables en cuanto a el aprendizaje de los alumnos. Elemento número uno, el fundamento conceptual pedagógico. Este elemento debe ser la base del dominio pedagógico de la evaluación. Siempre hay un fundamento teórico de por qué se debe evaluar el aprendizaje.
Componente número 2. Debe ser los procedimientos. En la evaluación requiere y exige procedimientos finos, exigentes, cuidadísimos, precisamente por la relevancia de los resultados. Si un procedimiento no está bien llevado, tiene consecuencias catastróficas en los resultados de evaluación de los alumnos y alumnas, pero más que eso, tiene consecuencias en la vida académica de ese alumno, de ese educando. Una mala evaluación, un instrumento mal aplicado o mal diseñado, tú y yo sabemos, maestra, maestro, que le puede causar un trastorno y un obstáculo para que se titule, para que consiga un empleo, para que acceda al nivel educativo superior. Componente número 3. Es el componente ético, valoral, actitudinal de la evaluación del aprendizaje. No puedo concebir a un maestro o una maestra que no tenga clara la ética de la evaluación. Precisamente es lo que hace que sean procesos cada vez más transparentes, sin esos efectos subjetivos que luego le ponemos, revolvemos cuestiones emocionales del alumno, porque es inquieto, porque tiene problemas de conducta, y lo revuelvo con su aprendizaje. Ese tipo de cuestiones no pueden seguir sucediendo, no en el marco de legalidad que la evaluación debe de tener. Entonces, ¿qué te propongo? ¿Qué te estoy sugiriendo? Bueno, varias cosas. La primera, hacernos responsables, colegas, maestros, maestras, hacernos responsables de esa tarea que es esencial para un educador, la evaluación de los aprendizajes. Hacernos responsables del inicio, del desarrollo y del cierre exitoso, seguramente, de un proceso evaluativo para tener evidencia de aprendizaje de nuestros alumnos. En segundo lugar, te recomiendo no permitir que la visión de tu autoridad, de tu directivo o de supervisión sea de que no somos capaces de realizar evaluaciones pertinentes y metodológicamente correctas. Te sugiero profundizar en estos temas, hacerte cada vez más experto, para que también la autoridad confíe y tenga la certeza de que estás evaluando correctamente a los alumnos. Tercera recomendación, en colectivo, este es un tema de diálogo en la mesa de un consejo técnico. Dialogar acerca de la cultura de evaluación que predomina en tu escuela es un tema de suma importancia. Hablar de qué procedimiento, qué tipo de instrumento, qué tipo de herramienta conviene, en qué momento de un ciclo escolar o en qué momento del programa educativo, es un tema de gran relevancia. Por último, te sugiero cada vez informarte más y asumirte como el responsable experto de evaluación de aprendizaje. Para ello, se necesita documentarse, prepararse y tener siempre a la mano contenidos, algún curso, algún experto de cabecera, por supuesto que ahí me propongo yo. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Dejo para ustedes varios recursos de los que pueden echar mano. Principalmente, mi consulta en redes sociales. Los invito a suscribirse a mi canal, que se llama Aprendiendo a Evaluar en Clase. Les dejo también dos títulos de libros que tienen que ver con evaluación. Son de mi autoría y de Jesús Velázquez, de la editorial Probel Educación Editores. Y también la posibilidad, y esta es de las cosas más entusiastas que les puedo yo convidar, el curso en línea sobre la evaluación del aprendizaje. Ahí es donde vamos a adquirir mucha pericia y mucho dominio sobre esto que es esencial para nuestra tarea como docentes competentes. Hasta luego y nos vemos pronto. Muy bien, maestros, maestras, pues creo que estamos abonando un poquito más, redondeando un poquito más los conceptos y me interesaba mucho abordar el asunto de, entonces, ¿a qué le estamos llamando evaluación formativa? Le estamos llamando formativa a la función, a la utilidad y aquí sí quiero ser muy, muy precisa. Y existe, sabemos que existe. ¿Sí? Existe,
que bueno, a lo mejor... Perdón. Se quedó abierto en los videos. Ok. Insisto en esto porque precisamente hay confusión en cuanto a... todo. Es muy común escuchar, es que tenemos que estar haciendo evaluación formativa. A ver, la evaluación está dada en campo cualitativo y campo cuantitativo. No hay más maneras de evaluar el aprendizaje, maestras, maestros. Esto es muy interesante. Ahora bien, ¿qué es lo formativo de la evaluación? El uso que tú decidas darle, ¿sí? Cuando tú decides a ese examen, a esa rúbrica del equipo 4, a esa escala estimativa que usaste cuando hicieron el debate o cuando hicieron un proyecto, los equipos, ¿verdad? Acuérdate que plan y programas, la apuesta al trabajo, ya sabes, colaborativo, situacional y autorregulado. O sea, eso menciona y esos términos van a estar repetitivos en el actual y vigente plan y programas. Entonces, cuando tú dices, voy a hacer una evaluación formativa, es los mismos instrumentos que se hacen cotidianamente, nomás vigila que sí los hagas, es los resultados que arrojan, la información que ofrecen esa aplicación de instrumentos y herramientas, tú y tu colectivo deciden darle un uso, una utilidad formativa. Es decir, los uso para acabarlos de formar, pues dicho de manera coloquial. ¿Puedo yo tener, bueno, seguramente sabemos que a principio de ciclo escolar es muy común que en las escuelas se aplique el instrumento llamado CISAT, que es un sistema de alertas temprana. Quiere decir que tempranamente me están alertando, ojo con ese alumno, ojo con esa alumna, cuidado con este chico, que por favor no llegue el mes de enero y no se haya hecho nada para que este riesgo en el que está se resuelva. Voy a usar los resultados obtenidos en CISAT para tomar decisiones prontas, ¿sí? Es decir, a ver, yo no voy a poder cambiar que la mitad de mi grupo sacó, a lo mejor, por abajo de la media, o sacó, vamos a ponerle promedio de 5.4. Eso no lo voy a cambiar y no lo voy a maquillar. ¿Cómo hago para darle un uso formativo? Bueno, pues me siento con mis colegas, oigan, no, pues fíjense que mi grupo tiene un promedio general de 5.4. ¿Sí? Estoy usando esos resultados partiendo de la premisa que la prueba está bien hecha y los resultados son fiables, ¿verdad? Son confiables, pueden ser repetibles y me va a arrojar más o menos las mismas cantidades o los mismos parámetros. Y entonces el uso formativo que le estoy dando es, compañeros, directivo, a ver, están saliendo muy bajos mis alumnos, acuérdense la etapa 3, emitir juicios, ese es un juicio, pero aquí la utilidad formativa es, ¿cómo a partir de ese resultado desalentador yo acabo de formar a los chiquillos y chiquillas? Bueno, una forma sería, a ver, con estos malos resultados, tomemos decisiones colectivo. Vamos a hacer un programa de nivelación, porque el caso tuyo, maestra, se repitió en el cuarto A, en el quinto C, en el primero B, en el segundo A. Es una situación colectiva prácticamente. Entonces, los resultados primero los tenemos que obtener. La aplicación de instrumentos y de herramientas cualitativas, escala, lista de cotejo y rúbricas cualitativas, esas no se pueden dejar de hacer. Y el elaborar exámenes tipo Planea, tipo Ceneval, tampoco lo podemos dejar de hacer. Más bien lo tenemos que empezar a hacer porque esos resultados son la materia prima para las decisiones formativas, para las decisiones educativas de mi escuela, ¿sí? El colectivo decide si o no se le da un uso formativo a la evaluación. No van a encontrar en un libro, a ver, capítulo 2, instrumentos de evaluación formativa. No. Es el uso y la utilidad formativa que tú le das, tu colectivo le da, le imprime esa utilidad a los instrumentos que existen nada más. Y nada más en este mundo docente existen los instrumentos cualitativos y cuantitativos.
que a veces, por alguna razón, hacemos caso omiso de esos resultados, y maestros, tan hacemos caso omiso, fíjense cómo andamos, que los resultados, por ejemplo, de Planea, que hace años era Enlace, nunca se prorrateaban con la boleta de calificaciones, nunca se hicieron para fines de acreditación. Claro que no, solo era para tomar decisiones, solo era para esos resultados con un instrumento formal, calibrado, con una metodología más o menos fina, vamos a llamarle así, no era un examen comprado en la papelería, pero el uso que se le pretendía dar era, a ver, colectivo, ¿cómo nos fue en Planea? No, pues los resultados estuvieron bajos, muy mal, ok, decidamos, vamos a darle un uso formativo a esos pésimos resultados. Muy pocas escuelas lo hicieron o lo han hecho, pero en estricto sentido metodológico, esa es la función formativa de la evaluación. Vamos a pasar al aula, estamos hablando en general de la escuela, vamos a pasar al aula. ¿Cómo yo docente le doy el uso formativo a mis resultados? Bueno, estoy ahorita iniciando un ciclo escolar, tarde que temprano voy a tener que hacer una exploración diagnóstica, a lo mejor, pues sí puedo usar una entrevista, eso es muy cualitativo, eso es muy narrativo, de hecho sería muy propicio por la contingencia, pero posteriormente, ya que haya más confianza, ya que hayamos avanzado un poquito más, sí tenemos que hacer algún proyecto, aunque sea desde su casa. Ahí viene perfectamente, se acomoda el aula invertida. ¿Qué hacemos desde la casa? ¿Y qué hacemos el día que nos reunamos de manera sincrónica? Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Pero justamente ahí es donde yo tengo que buscar ese uso formativo de la evaluación. Tarde que temprano, si yo escojo ese formato de aula invertida, hay un momento donde coincidimos todos los equipos, o coincidimos en una plataforma digital, o coincidimos, si los semáforos así lo permiten, en una sesión presencial, al menos una, ¿sí? Si eso no es posible, pues será vía Zoom o a lo mejor vía chiquillos de manera presencial, iré a visitarlos o el visitador, el apoyo de USAER, el compañero ATP irá y entonces se hará una evaluación. Pero formal, maestros, formal, fina, bien cuidada. ¿Para qué? Para que los resultados que arroje, por patéticos que sean, sean verídicos y pueda servir para una sana toma de decisiones. El problema, maestros, de la evaluación no es salir mal, no es los resultados que de veras a veces dices, Dios de mi vida. Estos chiquillos parece que están en preescolar y de preescolar brincaron a bachillerato o brincaron a secundaria o brincaron, ¿sí? Así son los resultados, pero yo no puedo maquillarlos. ¿Qué puedo hacer? Tomar decisiones en colectivo para que esos resultados no vuelvan a salir así. Y en donde nos atoramos la mayoría de las instituciones es en la toma de decisiones, porque nos pueden estar presentando los resultados un año, los resultados otro año, los resultados otro año, y el problema está, uno, en la toma de decisiones atinadas, corresponsables, y dos, en la ejecución, supervisión y retroalimentación de tales decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, maestros, maestras, podemos a veces tomar, ay, si salimos bien mal, la comprensión lectora está por los suelos, hay que hacer un programa, sí. Qué bueno, el acuerdo, la indicación está dada, pero ustedes bien saben, indicación dada y no supervisada, se la lleva la pandemia. Ok, y entonces en ese sentido, por eso es tan difícil realmente darle un uso formativo a la evaluación. Si hacemos un instrumento diagnóstico más adelantito del ciclo escolar, sí, por favor, que sea, aunque sean 5, pero que sean reactivos, de opción múltiple, respuesta cerrada, que siga los criterios de calidad de toda prueba objetiva con reactivos de opción múltiple. Sí, maestros, ahí hay que echarse un clavado en los lineamientos para elaborar reactivos, aunque yo sé que muchos de ustedes saben elaborarlos.
pero lo menos que se merecen nuestros alumnos en estos tiempos de tanta confusión es por lo menos instrumentos metodológicamente correctos. Y por lo que yo veo en los escritos, estos que están circulando desde la parte oficial, pues bueno, a lo mejor están políticamente correctos, pero no están metodológicamente correctos, ¿sí? Yo ya me leí los documentos, este último, y digo, Dios de mi vida, pues le están achacando todo a los docentes y todo a los directivos. O sea, la autoridad, por lo menos hablo de la federal, no se está fajando a hacer frente a la situación, a lo mejor solamente políticamente, pero, perdón, metodológicamente no procede. Así no va. Entonces, humildemente tendrán ustedes como colectivo que desarrollar sus propios instrumentos, insisto, no hay más que o cualitativos o cuantitativos. Y el resultado que arroje, como diría Mafalda, la de Quino en los años 70, aunque sea un inútil derramamiento de ceros, se asume, uno se corresponsabiliza y se toman decisiones formativas. Miren, una decisión formativa, yo les decía hace un rato, del aula, en lo cortito, ahí tú solito con tus alumnos y alumnas, en cortito. A ver, hagamos un examen pequeñito, pero bien hechecito. Bueno, nadie sacó 9 puntos, nadie sacó más de 9. Pensemos, el más elevado sacó 8 y de ahí para abajo. Y el 50% del grupo sacó 4. Ok. Decisión formativa, uso formativo de ese instrumento. Ok, chicos, vamos a dar una sesión para que ustedes en su casa lo revisen otra vez. Y me hagan, cada niño me va a hacer 3 preguntas de lo que no entendió del examen y me lo va a hacer llegar, pues ya sea ahora sí, por telegrama, por WhatsApp, por el Zoom, por como sea. Pero yo necesito saber en qué cosa se atoraron, por qué tan baja la evaluación, por qué tan bajos esos resultados. Y una vez que ya detecte en qué están atorados la mayoría de ustedes, yo procedo a repetir la clase. No repetirla, por favor, no repetirla, borren eso. No, no es repetir la clase, porque ya viste que esa clase no te funcionó porque no aprendieron. Entonces ya olvídate de esa forma, ya olvídate de esa clase. No funcionó, quedó claro que no sirvió. Entonces, decide una modalidad distinta para abordar los mismos contenidos, porque ya vimos con evidencias reales que la que tú escogiste no funcionó. La buena noticia es que tú tienes una chistera de estrategias docentes y una chistera de estrategias didácticas para estos casos. A lo mejor no te funcionó la estrategia haz los contenidos de aprendizaje, hazlos en papilla. A lo mejor vas a necesitar la estrategia, los contenidos de aprendizaje, pónselos intravenoso, porque ya viste que en papilla no funcionó. Pero a lo que voy es el uso formativo de la evaluación. Esa retroalimentación, sentarse con, a lo mejor si se puede, ahora sobra a veces el espacio. A ver, con cada uno, ¿por qué te atoraste? A ver, yo le voy a dar un reconocimiento, un reconocimiento social llamado aplauso, aquel alumno o alumna que el examen me lo ponga en otro formato, a lo mejor me lo ponga en Word o me lo ponga en su libreta, pero ya corregido, ¿sí? Y si tiene dudas de cómo corregirlo, cómo pues desarrollar lo correcto, se comunica conmigo y yo trataré de explicarle. Y si hay 5 o 6 que tienen la misma duda, nos juntamos en una sesión. Perdón, puede ser presencial, puede ser virtual, no lo sé, porque cada situación de ustedes es distinta, pero no se descarta, con todas las medidas de sanitización, ¿sí? Con todas las medidas de sanitización, pero que estos chicos no se vayan sin usar la función formativa de la evaluación, ¿sí? Esa se la das tú y nadie más que tú, maestra, maestro. Espero haber sido clara. ¿Se acuerdan antes que había maestros que decían, un medio punto le subo quien me resuelva el examen correctamente y me lo traiga presentado pues en una hoja aparte o en la misma libreta, medio punto le doy. Ok, aquí les puede dar otro tipo de estímulo para que no sea tan conductista la cosa,
pero le estás dando un uso formativo, los estás acabando de formar, pues, a partir de los resultados, por negativos y de verdad desesperantes que puedan ser esos malos resultados, ¿sí? Ese es el punto de la evaluación formativa. Entonces, ¿con qué lo confundimos a veces? ¿Con qué lo confundimos a veces? Con el registro diario, con el diario. A veces hay supervisores o directores que les piden a los maestros, hágame el diario, anóteme en el expediente, pues por lo menos, si no diario, una vez o dos veces a la semana, sobre el aprendizaje del alumno. Está muy bien, un registro anecdótico está bien. Nada más que quede muy claro que un registro anecdótico o una guía de observación, su nombre lo dice, no son ni herramientas ni son instrumentos de evaluación. Por eso se llaman así. El registro se llama registro porque solo registra, no evalúa. ¿Sí? El diario se llama diario porque es una narrativa anecdótica de lo que hacen los chicos. Por ningún lado que le veas es un instrumento y tampoco es una herramienta. ¿Sí me explicó? Entonces, vayámonos haciendo más a la metodología de la evaluación correcta. ¿Ok? Bueno, espero que vayan tomando nota. Sé que nuestros coordinadores de este evento nos están dando un espacio al final para las preguntas y respuestas. Entonces, vayan tomando nota. Yo voy a tratar de ver qué es lo que está pasando en el chat, ¿verdad? De YouTube. Pero, maestros, yo no soy multivías de la información como los alumnos de hoy, o yo atiendo una cosa o atiendo la otra. Entonces, para no tergiversarme, mejor me quedo acá. Después vemos lo del chat. Voy a compartir ahora, antes de pasar al formato de diseño y de la situación didáctica, para ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les decía que hasta en las estrategias didácticas hay niveles? Bueno, haciendo alusión a eso, recordemos que las de nivel 1, y eso lo pueden ver en las diapositivas de ayer, las tienen ustedes, hay estrategias didácticas de nivel operativo 1 que corresponden con los niveles taxonómicos de los verbos, de los aprendizajes esperados, que también son de nivel bajito. Hay un nivel operativo 2 de estrategias didácticas que corresponde también a los niveles, pues ya intermedios de la taxonomía de Bloom. Son niveles de qué tanta operatividad se requiere. Pero hay un nivel 3, que es el máximo aspiracional, que habla de estrategias didácticas que ya permiten la transversalidad y garantizan el desarrollo de competencias para la vida. Me voy a referir a las de nivel 3 porque son las que más trabajo nos cuesta transitar a. Porque estamos, muchos de nosotros, anclados en las estrategias de nivel 1, que son buenas, son muy tradicionales, sí sirven como el insumo de las de nivel 2 y de las de nivel 3. Es decir, las vamos a seguir haciendo. Nunca renieguen, pues, de que nomás saben hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, líneas del tiempo. Están muy bien para el nivel 1, cuando solo queremos movilizar información, procesar información. Y el procesar información es el nutrimento de un debate de nivel 2, de una escenificación, de una dramatización de nivel 2, de un noticiero grabado en audio, ¿no? Es el nutrimento. Las de nivel 2 son el debate, el estudio, un programa de radio, un debate. Todas esas son nivel 2. Ah, pero nivel 3. Nivel 3 garantiza, además del desarrollo de competencias, una vinculación con la comunidad escolar circundante, ¿sí? Y permite la transversalidad. Y en ese nivel de estrategias didácticas que las tendríamos que aprender, están las famosas estrategias situacionales, llamadas también estrategias AB, aprendizaje basado en, y ayer vimos varias, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en desafíos, aprendizaje basado en el estudio de los fenómenos, que es el que vamos a ver hoy, aprendizaje basado en incidentes críticos, aprendizaje basado en el servicio, ¿sí? Entonces, me voy a enfocar ya con un ejemplo muy concreto
y novedoso a la vez para muchos de ustedes, que es la estrategia didáctica llamada aprendizaje basada en fenómenos. Esta estrategia didáctica, les voy a hacer un poquito de historia, la aprendimos en Finlandia. Amablemente, cuando leyeron mi reseña, el maestro comentó que habíamos estado el equipo de CIESI en Finlandia, en Dinamarca. Tanto el doctor Jesús Velázquez como su servidora estuvimos visitando por ahí. Y algo que nos impresionó fue el aprendizaje basado en fenómenos. Todos unos científicos, los chiquillos, estudiando un fenómeno, unas pirinolas de preescolar, revueltos con los de primaria, revueltos con los de secundaria, incluso de bachillerato. Acuérdense que ahí hay escuelas que tienen todos los niveles en la misma escuela, todos ahí. Pero era impresionante ver que los de preescolar revueltos con los de primaria, con los de secundaria, con los de high school, aportando al estudio del fenómeno. En inglés le dicen fenómena. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dejó gratamente sorprendidos. Voy a iniciar con el compartir el video. Ah, bueno, más bien, si me apoyan, por favor, es el video que está aquí arriba. ¿Ok? A ver, espero que se pueda compartir. Voy a intentarlo. A rising moon, a setting sun, a spider, spinning its web. A rising moon, a setting sun, a spider spinning its web, an ice sheet collapsing, a rover landing on Mars. We see these things and we're filled with wonder. They're all examples of phenomena. Phenomena, observable events that occur in a natural or designed system. Events that we can explain with science. Phenomena inspire curiosity. Twig science inspires understanding. Thanks for watching. Please like and subscribe to the channel for the latest science news every Thursday. Ok. Voy a dejar de compartir. Ok. Y también voy a detener el video. Pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Sí se vio, ¿verdad? Necesito ahí que me retroalimenten un poquito. ¿Sí se compartió el video? Ok. Bueno, estaba en inglés el video, maestros, maestras, pero está muy clarito el inglés. Se entiende que esta estrategia didáctica de despertar, o más bien encontrar qué preferencias, qué gustos, qué iniciativa tienen los alumnos y alumnas sobre un fenómeno que puede ser social o puede ser natural. Hay fenómenos naturales y hay fenómenos sociales, pero que la misma naturaleza de los niños está hecha así para sentir y mostrar curiosidad. Entonces, es un poquito, déjalo curiosear y que te exprese aquello que le da curiosidad por conocer, por saber, por profundizar. A veces son cosas que a nosotros ni siquiera nos pasan por la mente. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que cuando estábamos ahí en Finlandia, yo decía, qué enojada me siento, porque ¿cómo es posible que en México tuvimos lo más cercano al estudio basado en fenómenos y lo dejamos ir, lo dejamos escapar? ¿Y saben a qué me refiero? ¿Alguien tiene idea de a qué me refiero? Bueno,
El tercer componente del modelo educativo que hablaba de la autonomía curricular y que se estuvo desarrollando a partir de los famosísimos clubes, era un modelo muy cercano al estudio basado en fenómenos. Sí, yo sé que estaba en inglés, pero deja ver en claro que cuando a un niño le interesa por qué las arañas tejen su tela, o a un niño le interesa por qué los astronautas flotan cuando están en el espacio, o a algún niño le interesa, oye, ¿qué es eso de las auroras boreales? O a un niño le interesa y dice, oye, ¿pero por qué se muere tanta gente con la pandemia? O a un niño le interesa saber, oye, ¿por qué a cada rato hay personas que salen asesinadas en un lugar? ¿Por qué las noticias están llenas de asesinatos? Me interesa ese fenómeno, ¿por qué pasa? Y con mucha frecuencia lo expresan, pero también con mucha frecuencia se les dice, a ver, niño, no te vayas con otro tema. Estamos en el tema del teorema de Pitágoras, estamos con el tema de los ecosistemas, estamos, ¿sí? No te vayas por otro lado, centra tu atención, hey, acá, atención. Y entonces ese interés genuino, y yo sé que las maestras de preescolar me van a entender muy bien, porque es muy común que en preescolar surjan este tipo de cosas. Cuando ves al niño arrodillado en el suelo viendo, ¿qué estás viendo? Es que estoy siguiendo la hormiguita a dónde está su casa, porque está cargando una migajita de pan tan grande que ¿cómo la puede cargar ella? Y la va a llevar a su casita. Estoy siguiendo. No, vente a sentar. Ahorita vamos a hacer un trabajito. Usted véngase a sentar. Bueno, pues el estudio basado en fenómenos o en la estrategia didáctica, aprendizaje basado en fenómenos, se trata de sencillamente, o sea, no lo coartes, organiza, sistematiza tu actividad cotidiana para que dejes siempre un espacio para el interés genuino de los niños y las niñas, de los adolescentes, ¿sí? Y digo yo con mucho pesar, porque estando en esos lugares que uno diría, ah, sí, claro, pero aquí es Finlandia, no, pues México para nada. No, ese discurso, de veras que ese discurso yo lo odié, porque dije, no puede ser que tengamos tantas semejanzas y siempre estemos tachando encima de siempre las diferencias. Y les voy a decir por qué yo decía tantas cosas en común. Sí, la diferencia más grande es que unos traían, son muy güeros, ¿verdad? Y pues nosotros, pues no tanto. Ok. Al país de Finlandia y al país México lo rigen organismos internacionales. ¿Sí recuerdan ese punto? A nosotros México, como al bloque de América Latina, así como los países de la Unión Europea, los regula, ¿qué organismo? ¿Se acuerdan qué organismo? Comercial, de desarrollo económico, la OCDE, OCDE, y es realmente quien marca la directriz, realmente quien rebana el queso, ¿verdad?, en las políticas nacionales, pues es la OCDE, maestro, si no es ningún secreto. Pero esos países también los regula la OCDE, también los regula la UNESCO y también los regula la ONU, en tanto son países firmantes. Bueno, entonces, el trabajar por competencias, por ejemplo, el enfoque competencial que debe tener cualquier plan y programas de nuestro país, como de los otros del bloque América Latina, deben estar enfocados a competencias. Esa es una directriz de la OCDE, no es una directriz de México, por supuesto que no. ¿Cómo puedo darles evidencia de mi dicho? Es sencillísima. En México, varios partidos han estado en el poder los últimos 20 años, varios. Y el enfoque basado en competencias no se ha movido una rayita en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí quien rebana el queso en materia educativa no es la SEP, es la OCDE, la UNESCO, ¿sí? Entonces, si ambos países, los desarrollados y los en vías de desarrollo, están regulados por estos organismos, pues los exhortos, las conminaciones, las te invito a trabajar de ciertas maneras, pues vienen de más arriba, no necesariamente la SEP. Y esa es una coincidencia. ¿Qué diferencia surge aquí? Bueno, unos siguen esta indicación y otros nos negamos a seguirla. Así tan sencillo como eso, ¿sí?
el haber establecido los clubes era ir acercándonos un poco más a las nuevas tendencias educativas mundiales, sin distinción de grado escolar, sin distinción de asignaturas. Es muy probable que los grados escolares desaparezcan y es muy probable que las asignaturas desaparezcan, se acordarán de esta charla, porque son tendencias mundiales. Cuando se instauraron en México los clubes, los famosos clubes, pues la verdad, maestros, es que cada quien lo hizo a su leal saber y entender. Pero la esencia de los clubes era justo el estudio basado en fenómenos. Era a partir de las preferencias, gustos, inclinaciones de los estudiantes que se formaban clubes. De entrada, se tenía que trabajar un buzón, por ejemplo, ¿sí? Y hubo escuelas que lo hicieron y les quedó de verdad el modelo fabuloso. En los primeros momentos, cuando se instauran los clubes y le dieron cabal entendimiento a cuál era la esencia de esos famosos clubes, era, pues tengo que encuestar a mis alumnos, ¿cómo formo los clubes si no me expresan ellos qué les gusta, cuáles son sus hobbies, cuáles son esos talentos ocultos que ellos tienen, porque de que los tienen, los tienen? ¿Cómo hago yo eso? ¿Sí? Pues sencillo, hubo escuelas que no tienen mucho recurso y se hicieron una caja de jabón, le hicieron una ranura, niños, por favor, escriban, y los que no pueden escribir, dibujen, y los que no pueden dibujar, que lo platiquen, yo lo escribo por ellos. Depositan en ese buzón los temas o fenómenos, a lo mejor uno les da un empujoncito, ¿no? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué cosa te causa curiosidad? Escríbelo, dibújalo, compártelo. Échalo al buzón y entonces el colectivo o la comisión encargada abre esa urna y va categorizando esos intereses, va categorizando esas intenciones de los chiquillos y va formando clubes. ¿Y cuál es la maravilla ahí, maestras, maestros? Diría Carlos Marx, la unidad de lo diverso. ¿Cómo en esta diversidad se van uniendo pequeños grupos por afinidades? Porque a unos les gustó aprender teclado, porque a otros les gustó volverse veganos. Bueno, estoy contando experiencias reales, experiencias documentadas. Hubo quien, sobre todo en el estado de Jalisco, queremos formar un mariachi en la escuela. ¡Ay, carambas, estos niños, un mariachi! Pues, órale, director, órale, equipo. A gestionar para que aquí haya un mariachi. Y ahí se van a ver a la Asociación Jalisciense de Mariachis para ver qué apoyo les pueden dar. Y así, algunos fueron muy exitosos. Pero algo sucedió que el desencanto cayó encima, ¿sí? Lo hicimos muchos de nosotros en función de los intereses nuestros, de los talentos de nosotros los docentes, y dejamos de lado los talentos, intereses, inclinaciones, hobbies de los alumnos. Y claro, esto se volvió un tanto caótico. Y bueno, se entiende por qué, pues en algunas escuelas se tuvo que suspender. Sé de muchas escuelas que aún sigue el programa de los clubes, con mucho éxito, por cierto. Los alumnos incluso ya han egresado de la secundaria y siguen reuniéndose porque forman parte de ese grupo musical, de ese coro escolar, son los que siguen en el coro, aunque ya están en otra instancia educativa, y siguen a la fecha vigentes. Entonces, el estudio del fenómeno es una estrategia didáctica demasiado, acorde al perfil de los educandos. Otra característica que tiene, y voy ahorita a tratar de compartir las diapositivas. Es incluyente o tiende a ser incluyente por donde se le vea. Bueno, voy a tratar de compartir. Y me van siguiendo. Esto que yo les voy a compartir lo van a ir relacionando con su formato de diseño, con su formato de planeación que les compartí también. Y entonces va así. Bueno, aprendizaje basado en fenómenos. Ok. Sí tiene su origen en Finlandia. En Finlandia las reformas educativas son cada 20 años. Cada 20 años
se ven los resultados de una reforma educativa, y en la última reforma se acordó que se trabajaría en algunas escuelas que así lo decidieran el aprendizaje basado en fenómenos, ¿sí? En México les decía que el intento más cercano pues fueron los clubes en 2017. Ok. Y siguen funcionando en escuelas mexicanas y me consta porque estoy muy al tanto de cómo van fluyendo, ¿ok? A partir de una experiencia natural o provocada, ¿ah?, de un fenómeno social, de las ciencias naturales, ¿sí? Algo que es percibido por nuestros sentidos es un fenómeno. Algo que es observable a nuestras sensaciones es un fenómeno, ¿sí? Así se define. Entonces, imagínense si los niños no son fijados en N cantidad de fenómenos, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, pues esto de la pandemia a los niños les genera curiosidad y les genera muchísimo interés. Entonces, aquí hay una pregunta, que es una pregunta de un fenómeno. ¿Cómo me ataca el coronavirus? Bueno, ¿cómo me ataca el coronavirus? Y de aquí se desprende toda una estructura didáctica basada en ese fenómeno llamado coronavirus, ¿ok? Vamos a ver. Esto lo trabajan en México algunas instituciones educativas. ¿Ok? Bueno, el aprendizaje basado en fenómenos tiene muy definidas las funciones de cada actor educativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los alumnos y qué es lo que tienen que hacer los docentes? Aquí se puede ver. Los alumnos, por ejemplo, se les anima, casi casi se les empuja, a que expresen su curiosidad o su interés por diferentes vías. Yo les hablaba del famoso buzón de intereses o buzón de preferencias, ¿no? Expresan su interés y buscan, ¿sí? Hay una selección, hay una búsqueda de compañeros y compañeras que también tengan el mismo interés, ¿ok? Ojo, no hay restricciones ni por la edad ni por el grado escolar. Las diferencias en sus ritmos de aprendizaje tampoco son un problema. Que ustedes digan, ay, no, va a haber el club que estudia, a lo mejor que estudia la adopción de mascotas. A lo mejor les interesa tantas mascotas que hay en la calle y que no tienen casa y hay un interés por formar un grupo que adopte mascotas o que canalice mascotas para su adopción. Les estoy hablando de experiencias ya documentadas. Bueno, niños interesados en los gatitos y en los perritos callejeros, no me dejarán mentir, los encuentras en preescolar y los encuentras en licenciaturas y doctorados. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocada? Yo misma soy una de ellas, ¿sí? Entonces, se buscan afinidades, sin importar la edad, el grupo escolar, el grado, ¿ok? Y se forma ese grupo de investigación del fenómeno mascotas abandonadas o perros y gatos abandonados en la calle. Los ritmos de aprendizaje tampoco pueden ser una barrera, porque yo puedo tener a un chico o chica con síndrome de Down en el club o en el grupo que está investigando el fenómeno del coronavirus, por ejemplo. ¿Sí? Y no hay ningún problema de que pertenezca ahí. Va a buscar, va a estudiar, va a aprender del fenómeno que le interesó, porque simple y sencillamente está en el lugar correcto. Y yo no soy nadie para decirle, tú no puedes. No, mijito, tú hasta que venga el USAER que te dé tus actividades. Eso ya no aplica, ¿ok? No tiene que ver ni con la condición de discapacidad ni con la condición de altas capacidades tampoco, porque perfecto, este chico es un chico altas capacidades. Qué bueno que estás en el equipo de la búsqueda de el estudio del coronavirus. Qué bueno, mijita, qué bueno que eres tan aplicada, tan talentosa, porque vas a encontrar muy, muy buenos hallazgos. Y a los chiquitos de preescolar que están muy espantados por el coronavirus, tú les vas a dar explicaciones a la medida. Qué excelente situación que tú estás en este grupo. Pero no se preocupen, maestros, maestras. Así como ustedes y yo nos encontramos, porque tenemos el interés recíproco, colectivo, el interés común de mejorar la educación de este país, así se encuentran ellos solitos, ¿eh? Las afinidades parece que son antenitas de vinil que se encuentran en el camino, ¿verdad? Entonces, en esa parte no nos preocupemos, ellos solitos se van encontrando y van ubicándose donde quieren pertenecer. Eso es respecto a los alumnos. Pero respecto a los docentes, ojo, porque ahí es la parte que nos atañe, ¿ok? ¿Ok?
Imagínense los chicos en los clubes que ansiaban que llegara el día que había club, ¿verdad? Y les hablo de Finlandia, pero también les hablo de la experiencia mexicana. Los chiquillos ya decían, oiga, hoy toca el club. No, es hasta mañana. Oiga, ¿ya es hora del club? Y cuando le preguntabas a esas niñas, oye, ¿por qué tanta prisa por irte al famoso club? Ay, maestra, es que es donde puedo platicar con mi prima, que solo la veo en el club. Como ella es más grande que yo, nos encontramos en el club de ciencia. Ah, ok. Entonces es por la socialización también, por convivir con otros más grandes, más pequeños. La diversidad es lo que también les atrae. Ok. Bueno, ¿el maestro qué hace en esta estrategia didáctica? Su papel es de asesor, de acompañante, de buscador de recursos. Pues habrá fenómenos que la verdad yo no estoy ni enterada de qué son. Sí, no soy sabelotodo. Pero sí puedo ser un buen acompañante, un buen asesor. Sí puedo decirles, oye, fíjate que estuve buscando en San Google, ¿verdad? Que este fenómeno tiene estas características, tiene estas aristas. A ver, dentro del equipo, ¿quién quiere apostarle a buscar sobre esta arista del mismo fenómeno, este componente de este mismo fenómeno? A ver, ustedes tres que están más grandecitos, ¿pueden buscar en el internet sobre esta arista del mismo fenómeno? Sí, nosotros nos encargamos. Ahora, vamos a hacer una presentación a fin de mes. Todo el equipo que está estudiando el fenómeno coronavirus. Y no todo, no vamos a abarcar todo el fenómeno coronavirus, pero sí 5 o 4 aristas que componen el fenómeno. Y entonces en ese grupo de interés se forman pequeños equipos. ¿Sí? Pequeños subgrupos. Y entonces un par o un trío se van a estudiar tal área, tal componente, tal arista de dicho fenómeno. Yo no estoy obligada a saber de todo, pero sí estoy obligada a saber qué hay y qué se hace con lo que hay en materia de ese fenómeno. Y si no, pues también igual, busco en San Google, maestros, maestras. Otro papel que juega el docente es precisamente relacionarse de manera multidisciplinaria con otros docentes que también pueden facilitar información. Es decir, a ver, yo no sé nada de coronavirus o yo no sé nada de la comida vegana porque ahora está de moda la vegana. No, ¿qué digo la vegana? Ahora en secundaria quieren saber la dieta keto. Keto. Y entonces yo, pues la verdad, no sé nada de dietas keto, pero yo sé que en mis compañeros docentes sé de alguien que sí puede saber y voy y le pregunto, me relaciono, socializo con ese compañero y entonces empezamos a crear redes de información, maestros, pero también redes de convivencia. ¿Sí? Y, por supuesto, los docentes, aunque no sea el docente titular, sino otro maestro, sirve también como mediador en ese fenómeno. ¿Sí? Oye, mira, yo no sé bien de la dieta keto o de la nutrición tipo keto, pero la maestra, justamente a lo mejor del taller de cocina o la maestra, ella incluso lleva la dieta keto para ella. Ella nos puede, pues la invitamos un día a la hora de la clase del club o a la hora de la clase del estudio de fenómenos, invitamos a la maestra que nos platique un poco sobre ese fenómeno. Pues si estoy en el proyecto o en el estudio del fenómeno los gatos y los perros callejeros abandonados, pues caray, hago una gestión, un oficio dirigido al antirrábico de la comunidad y que venga un veterinario a hablarme de ello. ¿Sí? Hay muchos grupos en Facebook que gestionan la adopción de perros y yo, vaya, yo tengo que movilizarme. Aquí el asunto es que el docente tiene que movilizarse. No diario, porque las reuniones para trabajar basado en fenómeno, los famosos clubes, si se hicieran de la manera metodológicamente correcta, pues no son diario, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, vaya, la periodicidad, cada escuela, cada colectivo la determina, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante. No sé si alcanzan a ver esto. Voy a ver si puedo dejar de compartir para que ustedes puedan ver algo con más. A ver,
Sí se estará compartiendo, déjenme checar. No. A ver, creo que ya se ve. Ya, ok, ya está frente a ustedes. Perfecto, bueno, entonces ustedes están viendo ustedes esta diapositiva, maestras, maestros, ¿sí? Y esta diapositiva lo que nos permite ver es una síntesis, esta es una infografía, nos la presenta Tecnológico de Monterrey, ahí se han hecho ya varios intentos, varios documentando la investigación educativa. Primero que nada, la definición del aprendizaje basado en fenómenos, ¿qué es lo que fomenta? ¿Qué competencias transversales desarrolla? ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? ¿Por qué el estudio de un fenómeno que pareciera ajeno a la escuela, ajeno a la clase, detona el interés de los muchachos y muchachas y los hace centrarse en su clase, finalmente? A ver, quiero preguntar si se está... Ok. Sí se está compartiendo. Bueno. Pueden ustedes también observar es esta. Que es evaluable, es decir, el profesor puede aplicar herramientas e instrumentos de evaluación, ¿sí? Puede evaluar de manera individual a cada niño que está en esa área de investigación del fenómeno, o puede hacerlo también de manera grupal, puede pedir que se hagan reportes, pueden ser que se presenten videos, y de todo eso, de un video, de una entrevista que los niños generen, ustedes tienen que elaborar su escala estimativa o su rúbrica para poder evaluar esos productos entregables que ellos van generando desde la vivencia, ¿sí? Desde la misma práctica, el estudio basado en fenómenos. Pueden usar una guía de observación, lista de cotejo, rúbrica, lo que ustedes decidan, y utilizar estos criterios, ¿ok? Al final debe haber una presentación de las conclusiones de lo que están investigando, o al menos de los avances de lo que están investigando como fenómeno, y con eso se va cerrando la estrategia didáctica, ¿ok? En la modalidad digital da también opciones, ¿ok? Se puede hacer a distancia, se puede hacer de manera virtual. Uh-huh. Bueno, aquí hay algunas fuentes de información y con esta breve síntesis, pues yo concluyo esta primera parte. Les pido por favor que anoten sus preguntas, que nos hagan saber qué impresión les está causando esta estrategia didáctica, aprendizaje basado en fenómenos, si se les hace definitivamente algo inalcanzable. Sí, maestros, yo sé. Las barreras aquí generalmente son de índole burocrática, son más de índole administrativo, más que de índole de la iniciativa del mismo docente. Hay que ser equitativos, hay que ser justo, las cosas como son. A veces el docente tiene mucho interés en hacer algo diferente, algo novedoso, algo que atraiga a los alumnos y alumnas, y es la parte burocrática, administrativa, la que se pone como una barrera a vencer. Y pues no. No se trata de eso, sí, al final todos estamos remando para el mismo lado, ¿ok? Bueno, voy a continuar con compartiendo justamente las diapositivas. Ok. ¿Qué otra característica? Bueno, ya vimos el video. ¿Es necesaria la tecnología para el aprendizaje basado en fenómenos? Sí es necesaria, pero no es determinante. Sí es bueno tener la tecnología de nuestro lado, pero el no tenerla no me impide trabajar el aprendizaje basado en fenómenos. Eso es muy importante saberlo. La tecnología juega un papel importante, es el hilo conductor de la curiosidad. Sí, 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 eso es verdad, pero si no tengo tecnología no me voy a privar de semejante y tan interesante estrategia didáctica con mis alumnos y alumnas, ¿sí? Tiene que ahí estar presente otro tipo de cuestiones, más de respeto a la diversidad, más de respeto
si el que es menor porque es menor, el que es grandulón porque es grandulón, el que está gordito porque está gordito, el que tiene una discapacidad, o sea, todos caben en el aprendizaje basado en fenómenos, ¿sí? Todos caben, desde el, yo le digo el Donovan, ¿verdad? Porque está de moda el nombrecito, con todo respeto a los Donovans aquí presentes, que es latoso, que es preguntón, que es inquieto, se me sale del salón, es contestón conmigo, me está, todo el tiempo me está ahí sacando las canas verdes. Bueno, cuando Donovan se le incluye en el estudio basado en fenómenos, pero un fenómeno que le interese a él, un fenómeno que le interese a él, o aquella niña que se la pasa nada más con el puro fashion, arreglándose las uñas, viéndose las pestañas, viendo qué ropa, qué combina con qué, cómo se va a arreglar el cabello, esa chica. Pregúntale qué fenómeno le interesa, a lo mejor le interesa, pues no sé, las top model, las modelos, la moda, no sé cuál puede ser su interés, pero tú le estás observando, ofrécele un fenómeno que a ella le interese y te vas a dar cuenta que no solo le interesa a ella, le interesa a otras 3, 4, 5, incluso ciertos varones, alumnos también, les va a interesar la moda, el peinado, el estilismo, la estética, ¿por qué no? Y con el mismo respeto, todos caben en el aprendizaje basado en fenómenos. ¿Ok? Pero su ausencia, y yo insisto, la ausencia de la tecnología no determina que se hace o no se hace la estrategia. ¿Sí? Facilita, pero no sustituye la tecnología. Cada chico se va insertando en una etapa del fenómeno o del estudio del fenómeno según su capacidad, según sus alcances. Los que son muy capaces, incluso de mayor grado escolar, de mayor edad, son los que llevan la carga fuerte en la investigación de los contenidos, en la investigación de esas aristas que yo les menciono. Un fenómeno, por su naturaleza, nunca lo vamos a poder abarcar en su totalidad, pero debemos definir ejes rectores. Aristas le llamamos. Entonces, a lo mejor a los de mayor edad, de mayor escolaridad, de mayor talento, puedes tú decir, oigan, ustedes encárguense de la parte fuerte y los más pequeños de la parte a lo mejor entre, a lo mejor recreativa, lúdica, del mismo fenómeno, ¿sí? Pero todos estamos involucrados en ese mismo fenómeno, ¿ok? Espero estar siendo muy clara. Y claro, maestros, maestras, como en todo trabajo de equipo, yo me acuerdo tanto cuando los 10 de mayo o los festivales navideños, habían los maestros de la comisión, ¿no?, del festejo navideño, había los que eran súper buenos líderes coordinando y se va a comprar esto, y organizaban padres de familia y la comida va a consistir en esto, ¿no? Es que habíamos los otros como que, pues, ¿en qué te ayudo, manita? Ah, bueno, tú encárgate del ornato, de hacer los adornos. Ay, pues yo con eso me apenas para eso doy. Y habrá quienes, ¿se acuerdan? Yo solo traigo las servilletas para el festejo. Tan valiosas son las servilletas, como valioso es que nada más hagas los adornos, como valioso es que organices a toda la comunidad escolar para el festejo. Así funcionamos. Entonces, cuando decimos, ay, ¿y a poco le vas a poner 10 a, no sé, a Jorgito Ruiz, que tiene síndrome de Down y que nomás es entusiasta porque no investiga nada? Sí, también, si el equipo tiene un excelente, ¿y por qué voy a sacar y a excluir a Jorgito Ruiz con su síndrome de Down? ¿Cómo por qué? Si a todos les da bien como equipo colaborativo, pues también le va bien al individuo. O sea, si le va bien al colectivo, pues también le va bien al individuo, ¿no? ¿Qué no así pasa en la vida real? Cuando somos el equipo consentido de la directora o del director, no nos va bien a todos, aunque unos flojeemos y naveguemos de muertito, y a todos nos va bien. Bueno, pues es algo muy similar, maestras, maestros. Así va la vida. Y acuérdense que estas estrategias son muy apegadas a la vida real, son muy vivenciales. Por eso se les llama situacionales, porque parten de situaciones de la vida misma. Por eso así se llama. Ok. Yo espero que estén haciendo sus preguntas y que no las hagan llegar al final. Ahorita vamos a proceder esto, cómo esto yo lo transfiero al formato de diseño, ya un formato que es un entregable para mi director, para mi ATP, para mi coordinador académico, ¿ok? Enseguida. Ok. En un AB, en un aprendizaje basado en fenómenos,
El marco de inclusión es la norma. Aquí nadie queda fuera. Observen la imagen. Yo les decía hace un rato, para buscar información, para colaborar en esta investigación de un fenómeno X, todos tienen algo que aportar, maestras, maestros. Es como en las pozolizas. Unos van a llevar la carne del pozole, otros los granos del pozole, y otros nomás el orégano. Pero un pozole sin orégano, pues no es el mismo, ¿verdad? Entonces, valiosos unos y valiosos otros. Ok. Bueno. Son muy situacionales. Estos comentarios, estas aportaciones que nosotros encontramos por allá, la verdad, nos daba mucho gusto de que en México ya se estaban haciendo estos intentos. Y les digo, la muestra más cercana, pues, son los clubes. Y eso nos dio muchísimo gusto, ¿sí? Ok, sintetizando, para proceder a lo siguiente. Sintetizando, aprendizaje basado en fenómenos. Uno, lo principal, garantiza el marco de inclusión y respeto a la diversidad. Va rompiendo paradigmas. Impensable revolver a los del primero A con los de cuarto B. Impensable, ¿sí? Pues ahora se revuelven porque los une un interés común. Dos, el aprendizaje basado en fenómenos está anclado en el mundo real y aprovecha la misma naturaleza de los chiquillos y chiquillas. O sea, su misma naturaleza curiosa. Ya ven que son luego ahí medios chismosos, pero mira, nomás escuchan y paran la oreja. Esa característica de los niños es la esencia misma del aprendizaje basado en fenómenos, ¿ok? Promueven la multidisciplina, claro, porque van a tener que preguntarle al profesor A, a la maestra E, al equipo de docentes, porque nadie somos expertos en nada, maestras, maestros. Y por último, sintetizando, genera un aprendizaje auténtico, por lo tanto, va a ser permanente y para toda la vida. El aprendizaje basado en fenómenos, por supuesto, que se basa en el método científico. Observación, ¿ya se acuerdan? Experimentación, a lo mejor la parte de las hipótesis, ¿por qué crees que está pasando esto? La comprobación y los resultados. Si de algo pedíamos nuestra limosna con la currícula vigente, es con que el pensamiento científico se imparta desde los primeros años escolares, ¿sí? Y bueno, esta es una oportunidad para hacerlo, ¿ok? Bien, maestras, voy terminando mi presentación de hoy con esta estrategia. Y bueno, este video ya no tiene mucho caso. Vámonos mejor al trabajo concreto. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Regresemos entonces. Bueno. Muy bien. Miren, vamos a tener a la mano el formato. Aquí está. El formato de diseño didáctico para escenarios híbridos. Aquí está. Ok, aquí lo ponemos. ¿Sí? Ténganlo ustedes a la mano y tengan también su programa. Y tengan en consideración una opción novedosa que es el aprendizaje basado en fenómenos. Si gustan, si no, puede ser cualquier otra. ¿Se acuerdan que ayer mostramos 50 estrategias didácticas distintas? Y además tienen el material, tienen el libro de estrategias didácticas por competencias, que ahí pueden agarrar la que guste. Pero les voy a dar simplemente la estructura metodológica, los pasos metodológicos para diseñar situaciones didácticas en el escenario híbrido, por no decir incierto y confuso de hoy. Esto es lo no negociable, es lo que por lo menos debe tener una planeación. Ok, invariablemente, veíamos en las diapositivas de ayer, que mi punto de partida es un aprendizaje esperado, pero vamos a entender aprendizaje esperado, maestras, maestros, como lo que se espera que aprendan los alumnos. Y mira, lo que se espera que aprendan los alumnos puede ser desde un aprendizaje esperado, sí, es cierto, pero también se espera que aprendan los rasgos del perfil de egreso, ¿se acuerdan?
Y también se espera que aprendan las competencias para la vida, ¿se acuerdan? Y si estamos en media superior, se espera que aprendan los rasgos del marco curricular común y los 11 ámbitos del perfil de egreso de la educación media superior. Es decir, lo que se espera que aprendan, punto. Jerárquicamente cercano o jerárquicamente lejano en la malla curricular. Bueno, de ahí parte. Lo copio y lo pego, ese ya está hecho. Ahí no le puedes meter mano, ojo, a un aprendizaje esperado. Educación especial, si me está escuchando, sabe bien esto. A un aprendizaje esperado no le puedes meter mano, ni cambiarle el verbo, ni cambiarle la redacción. Ay, es que es para niños con discapacidad. Cámbiale el verbo. No, ¿cómo crees? Tú no puedes manipular un documento que es oficial, normativo y derecho constitucional de tus educandos. A ese no le puedes meter mano. ¿A qué sí le puedes meter mano? A tu montón de estrategias didácticas que te sabes. Ok. Una vez que eliges lo que se espera que aprendan los alumnos y alumnas, entonces, ¿recuerdas que te tienes que hacer una pregunta clave? ¿Qué decía la pregunta clave? ¿A través de qué estrategia didáctica voy a lograr eso que se quiere que aprendan, o sea, el aprendizaje esperado, y además a desarrollar competencias? Las competencias que marca el currículo vigente, como los aprendizajes clave o los rasgos del perfil de egreso, o las competencias que marca la UNESCO, la que gustes, todas son vigentes. Y mientras, perdón, mientras México siga firmando dentro de estos organismos internacionales como país firmante, alineadito por la derecha, señores, puede que nos pese, puede que no, pero es como es. Ok. Ahora bien, nos hacemos la pregunta y respondemos, ¿verdad? ¿Con qué estrategia didáctica? Bueno, puede ser un proyecto, un programa de radio, un video, un debate, cortometraje, pasarela. Todos los que están aquí, más los que ustedes saben de su cosecha, más los que van a seguir aprendiendo, ustedes siempre muy interesados. Vamos a escoger como estrategia elegida, a lo mejor aquí no está, pero lo podemos poner, por supuesto, el aprendiz. Ok. No me permite editar. Ok, pero entre estas estrategias tiene que estar el aprendizaje basado en fenómenos, ¿sí? Una vez que yo escriba, bueno, me voy a aventar a ver si se puede escribir. No, se me hace que mejor no me arriesgo. Bueno, en este espacio yo puedo poner aprendizaje basado en fenómenos, ¿ok? Y luego me pide el formato. Ponle nombre, ¿qué fenómeno es? Aprendizaje basado en, a lo mejor el fenómeno que quiero estudiar es, bueno, vamos a pensar, pues sí, el COVID-19, la pandemia. Entonces, ese fenómeno, yo vi que muchos niños están todavía asustados, espantados, les ha tocado ver cosas muy desagradables, muy sentidas, y coincidieron en que el fenómeno, pues que más, así que más likes tuvo fue el de el COVID o la pandemia, ¿ok? Coronavirus. Entonces le puedo poner un nombre atractivo, nos pide aquí, ponle un nombre interesante, atractivo, lúdico, ¿no? Para que los alumnos pues empiecen a tener confianza. No sé, hasta una cumbia del coronavirus sacaron a los pocos días que se declaró la pandemia, ¿no? Entonces, busco un nombre atractivo, vayan ustedes haciendo lo mismo en su propio formato, maestras, maestros, váyanme siguiendo, porque generalmente uno cuando va a una conferencia, a veces se queda diciendo, estuvo muy buena, pero no me resolvió nada. Al final me dejó otra vez pensando en, dime cómo, o sea, ¿cómo? Bueno, pues aquí están los cómo. Ok, le pones un nombre atractivo, interesante, a lo mejor, no sé. La educación AC y la educación DC, y no es precisamente antes de Cristo o después de Cristo, sino es antes del coronavirus y después del coronavirus. Alguna cosa chusca, pues, de nombre. Siguiente, vamos sobre el propósito. Ojo, el propósito de una situación es la yugular, ¿sí? Es la yugular de esa situación didáctica, de ese proyecto que tú estás eligiendo diseñarlo. Y aquí tiene que ver con qué van a hacer, qué van a producir los educandos. Van a producir al final del estudio del fenómeno
les vas a pedir una exposición oral, les vas a pedir una, a lo mejor, una presentación en PowerPoint. ¿Qué les vas a pedir? Porque debe haber un producto final, un producto integrador de todo el estudio del fenómeno cuando tú hagas un corte o cuando se acabe el año, ¿sí? O el trimestre. Bueno, se redacta con 6 elementos y aquí te da una ayudita. Los 6 elementos que debe tener un propósito. El propósito es de tu cabeza, porque el diseñador de esta situación eres tú. De ahí sale el propósito. No lo vas a encontrar en plan y programas. Tiene que ver con plan y programas, pero no está redactado ahí. Tú lo redactas. Y entonces te sugieren que tenga por lo menos 6 elementos. Un verbo operativo, tema, estrategia didáctica, organización del grupo, criterios de exigencia, porque con eso vas a evaluar posteriormente, y el contexto donde se va a dar esto. Entonces, si yo voy a estudiar el coronavirus con la estrategia didáctica, aprendizaje basado en fenómenos, y quiero que se haga una exposición oral de lo encontrado en el estudio del fenómeno, puedo redactarlo así. A ver. Organizar una exposición oral sobre el coronavirus a través del aprendizaje basado en el fenómeno en equipos de 8 a 10 alumnos y que lo presenten frente al grupo en un tiempo no más de 10 minutos. Si ustedes revisan lo que acabo de decir, contiene esos 6 elementos metodológicos, ¿sí? Volvemos a decirlo. Organizar a través de una exposición oral el tema de la pandemia o del coronavirus a través de la estrategia el aprendizaje basado en fenómenos en equipos de 6 a 10 alumnos y lo presenten frente al grupo en un tiempo no mayor de 10 minutos. Ahí están los 6 elementos. ¿Ok? No es un texto largo, no es un párrafo grande, ¿no? Pero que quede muy claro. ¿Por qué debe quedar claro el propósito? Porque el propósito, maestros, una vez que queda claro y lo entiendes tú y lo entiende quien lo lea, mira, lo demás fluye solito. Muchos de los problemas de entendimiento de lo que el docente quiere hacer con sus alumnos y los alumnos entienden otra cosa, es porque a veces nosotros docentes no tenemos claridad en ese propósito. Y más cuando seguimos instalados en el paradigma temático o en el paradigma secuencial. Porque cuando tenemos el paradigma secuencial, solo queremos estar enlistando una retahíla de entregable tras entregable tras entregable tras entregable. No, ese no es el paradigma que está pidiendo plan y programas, es situacional. En este caso, vas a estudiar un fenómeno, se entiende que primero vas a estar investigando, leyendo, haciendo resúmenes, haciendo dibujos, los que no escriben, haciendo a lo mejor con plastilina algunas producciones, dependiendo las edades, por supuesto, pero esas producciones parciales son los insumos de esa exposición oral que tú quieres al final, porque el día de la exposición oral participa desde el pequeñito de preescolar hasta el chico o chica con síndrome de Down, hasta los grandulones ya de sexto de primaria o tercero de secundaria, los que llevaron la batuta con la investigación, los que manejaron ya muy bien los pasos del método científico para estudiar, todos van a pasar al frente. Y tú lo que vas a ver es 10 minutos de exposición solamente. ¿Sí? Entonces, por supuesto que tú tienes que definir con mucha claridad este propósito. Este apartado 4, maestros, es la clave de todo el diseño de la situación. 5, obviamente, ¿se acuerdan que hablamos el día 1 y el día 2 de ese diagnóstico de accesibilidad tecnológica? Pues claro, si yo no tengo ese diagnóstico, voy a dar tropiezos. El apartado 5 dice, si observas en el grupo barreras para la participación y o para el aprendizaje, de una vez tumba esas barreras de espacio físico, de metodología, de didáctica, o sea, que tú veas barreras para que los chicos y chicas convivan y consecuentemente aprendan, pásate al número 6 inmediatamente. El número 6 te pide ajustes razonables. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué podemos ahí acomodar mejor
para que estos no se anden bulleando al otro y estos no estén molestando al chiquito y el otro no... O sea, tenemos que establecer ahí ajustes razonables, ¿sí? Y, por otro lado, verificar quiénes tienen y quiénes no acceso tecnológico. Por tanto, eso de hacer un diagnóstico de accesibilidad tecnológica, pues por supuesto que me va a servir. Yo ya sé a quién le puedo pedir cosas, a quién de plano no le puedo pedir cosas, sobre todo de tecnología, ¿sí? 7. Defíneme, por favor, en qué escenario se va a desarrollar este aprendizaje basado en fenómenos. ¿Va a ser presencial? ¿Vamos a trabajar algunas veces en línea? ¿O va a ser de manera asíncrona posteriormente o sincrónica, como esta sesión en Zoom o como esta sesión en StreamYard? ¿Vas a trabajar alguna modalidad híbrida, como por ejemplo el aula invertida, las formas multimodales, la propuesta microaprendizajes o el aprendizaje adaptativo? ¿Cuál es el que vas a usar? ¿Cuál sabemos, verdad? ¿Cuál ya manejamos? Esa es la buena pregunta. Ok, ¿con qué plataforma vas a trabajar? Y la otra, ¿qué herramientas o recursos digitales ya sabes manejar para que los insertes y les hagas muy atractiva el trabajo a ellos, ¿no? ¿Qué si vas a usar infografías, algún podcast que te van a ellos a elaborar? O que le pongas el Menti, ¿no? La nube semántica que hemos trabajado. O les vas a pedir que hagan un pequeño video o hagan un meme que ilustre el fenómeno del coronavirus, ¿no? Hay tantos memes del coronavirus que pueden nutrir muy bien esa presentación oral que tú les estás pidiendo al final. Ajá, al final del aprendizaje basado en fenómenos. Que si un video screen, que si un Powtoon, que si un book creator, en fin, lo que tú manejes, ¿no? Por eso cuando hacemos el famosísimo diagnóstico de accesibilidad tecnológica, va dirigido a los alumnos, pero también va dirigido a nosotros como docentes, ¿no? Ok, por último, la famosísima, ok, inserta en toda la situación didáctica la secuencia, ¿en qué orden vas a hacer qué cosa? Y entonces vamos con el inicio. Eso se puede hacer en casa, o sea, el inicio de una situación didáctica perfectamente, tal como lo dice el modelito de aula invertida, hay cosas que se dejan para hacer en la casa, en solitario. Estando solitos en casa, buscando a lo mejor con la ayuda de sus papás, con la ayuda de su familia y estos momentos, ¿no? La activación, la exploración de saberes previos, el acercamiento al tema, la búsqueda de información primaria, la primera revisión de información, esa se puede hacer en casa. No necesitamos tenerlos en presencial o no los necesitamos tener de manera sincrónica, como estamos hoy tú y yo. Hay momentos de interactividad que se pueden dar también en la casa, es decir, el sujeto que aprende en contacto con el objeto de estudio. Esto tranquilamente lo pueden dejar para actividades en la casa. Es más, les pueden decir, oigan, un buen insumo del fenómeno que escogieron, coronavirus, un buen insumo puede ser la clase, a lo mejor, del Aprende en Casa, o puede ser un poco el programa del doctor Hugo López-Gatell, porque ahí se manejan gráficas del coronavirus. Es decir, les vas recomendando cosas que perfectamente las pueden desarrollar en su casa. Ah, pero el día que nos veamos, es para que me platiquen todos en este grupo interesado en el coronavirus qué han avanzado, qué han aprendido de nuevo sobre el coronavirus. Y bueno, esa es una cosa impresionante, porque si el interés surgió de ellos, maestras, maestros, bueno, corto se les hace en la clase, para se arrebatan la palabra. Yo quiero platicar lo que encontré. No, yo quiero compartirles las imágenes que busqué. Ah, no, yo quiero ver quiénes científicos van avanzados. La vacuna ya va bien avanzada en tal país. Se pelean por participar. No los tienes que ir a andar persiguiendo dónde andan, que no se reportan, que no contestan. No. ¿Por qué? Por la simple razón que es algo de su propio interés. ¿Ok? Bueno, este inicio de 3, 4, 5 sesiones, no lo sé, está destinado a obtener información, a obtener ingredientes, ¿sí? Insumos para la estrategia didáctica, ¿ok? Y tú decides qué tan nutrido, ellos van marcando pautas. Fíjese, maestra, usted no nos dijo eso, pero yo investigué en el Discovery Channel tal y tal y tal cosa. Ay, no, pues yo no sabía, pero qué bueno que ya lo averiguaste, mijito, agrégalo. Ay, no, maestra, fíjese que sobre la historia del virus yo ya investigué
que no era por un murciélago, era por otro tipo de, o sea, una serie de cosas que no estamos obligados a saberlas y no estamos obligados a dominarlo, pero sí a conducirlo, maestras, maestros, ¿sí? A tener la mejor actitud, ¿no? Ante eso. Ok, el desarrollo, muy bien. Aquí se va a desarrollar una presentación oral, ¿sí? Una exposición oral con los hallazgos sobre el fenómeno en cuestión. Entonces, debe haber una sesión, ahí sí, tienen que buscar la manera de que haya en algún momento, cuando los semáforos lo permitan, una sesión, ya sea presencial, no lo sabemos, o por lo menos una sesión sincrónica, cara a cara, aunque sea por el Zoom, aunque sea por el StreamYard, como sea. Pero en esa oportunidad es cuando los equipos o el equipo que ya está consolidado hace su presentación o al menos le das el tiempo para organizarla en los últimos detalles. ¿Quién va a decir qué? ¿Quién va a mostrar cuál? ¿Qué avances tienes tú? ¿Tú pasas primero? ¿Tú pasas después? Acomódense por edades, acomódense por estaturas, por orden alfabético, como ellos se organicen. Pero lo que tú vas a ver ese día en especial de la sesión sincrónica es justo el desempeño auténtico de ese grupo de niños y niñas. Vas a ver por un pequeño y breve espacio, un breve momento, el desarrollo de sus competencias que han adquirido. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Porque tú vas a observar ahí movilizaciones reales de movilización de conceptos, movilización de procedimientos, movilización de actitudes. ¿Cómo se llama eso? Competencia. Para lograr un fin y con criterios de exigencia es nada más y nada menos que la definición de la competencia. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante esa reunión, esa sesión. Les das un tiempo límite, les dices, organícense, solo tienen equipos, nomás tienen 40 minutos, 50 minutos para organizar su exposición oral del fenómeno que han venido estudiando, investigando las últimas semanas. Y solo pueden exponer durante máximo de 10 minutos. ¿Es usted una mala maestra? Porque ¿cómo cree tanto que aprendimos, tanto que investigamos? Nomás para 10 minutos. Señores, así son las competencias. Se demuestran de manera rápida, eficiente y contundente. Y además, mientras ustedes estén participando, yo estoy con mi... ¿Con mi qué? Escala estimativa o con mi rúbrica o con mi lista de cotejo en la mano, evaluando ese desempeño. También pude haber evaluado el proceso. A ver, evalúo qué información, qué calidad tiene la información que obtuvieron, de qué fuentes la sacaron, quién hizo qué, qué decisiones tomaron antes de esta presentación. Esa parte actitudinal, por supuesto que yo la pongo a modo de un indicador de evaluación y la pongo en mi rúbrica o la pongo en mi escala estimativa y por supuesto que estoy evaluando actitudes, ¿cierto? Ok. Pues, ¿cuándo termina el desarrollo, maestras, maestros? ¿Sí? El desarrollo termina cuando se dice, empieza el cierre. El cierre es equipo 1, pase al frente o empiece a presentar su exposición sobre el fenómeno coronavirus. El cierre es la puesta en escena, es la muestra espectacular de los avances o de lo que han producido y generado el grupo de alumnos y alumnas. Ese es el cierre. El cierre es un momento así protocolario. Tú te conviertes como en el maestro de ceremonias, ¿no? Les preparas el templete para que ellos muestren de qué madera están hechos, para que luzcan sus competencias al haber desarrollado ese estudio basado en fenómenos. El fenómeno coronavirus en este caso. Y entonces tú les das, pero mira, ellos, vaya, se lucen. ¿Por qué? Porque es algo que se comprometieron de manera intrínseca, ¿sí? Entonces, en ese cierre, ok, los equipos presentan, o el equipo presenta, tú con reloj en mano solo cuentan con 10 minutos. Claro, ya lo tuvieron que haber ensayado para no rebasar los 10 minutos, así como yo, no, ustedes están para saberlo, pero antes de salir a la escena en estos programas de esta semana, yo tengo que estar midiendo el tiempo, ensayando, para no pasarme de los tiempos, porque
me pueden cerrar el micrófono, como a veces pasa, ¿sí? Entonces yo me tengo que ceñir y los alumnos se tienen que aprender a ceñir a criterios de calidad para ser competentes. Dijimos 10 minutos y a los 10 minutos suena un timbre y hasta ahí llegó tu exposición, equipo, ¿sí? Ok, entonces ahí mismo en el cierre presentan sus producciones, presentan lo que han investigado del coronavirus y tú aplicas en ese momento tu herramienta de calificación, te quedas con esa evidencia. Ellos todavía pueden pasar a una etapa de retroalimentación. El resto de los compañeritos les pueden hacer preguntas, cuestionamientos sobre el fenómeno. Oye, pero ¿a poco? Qué interesante. ¿Y en dónde investigaste eso? No, pues en el Discovery Channel, ¿sí? Hay una etapa que se hace para retroalimentar. Oye, ¿y cómo pueden perfeccionar el estudio de este fenómeno? No, bueno, compañeros, es que hay un instituto en Massachusetts donde se dedican a estudiar. Las farmacéuticas en Gran Bretaña están ya incursionando en todo esto de la vacuna. Ellos solitos. Y bueno, entonces, en cuanto a la evaluación, ya vieron ustedes que va a haber redacción de indicadores. Hay indicadores del proceso que siguen y hay indicadores del producto final, que es la exposición oral. ¿Vamos bien? Debes tomar una decisión de las tres herramientas cualitativas que existen para evaluar competencias. ¿Cuál eliges? Señálala. ¿Y con cuánto? Si eliges, por ejemplo, una escala estimativa como esta, ¿cuál es el nivel de logro para que tú declares idónea o competencia lograda la situación de aprendizaje? ¿Con cuántos en el nivel excelente o con cuántos en excelente y en muy bien tú vas a declarar idoneidad o vas a declarar competencia lograda? ¿O no? A lo mejor no alcanzan los criterios y salen un montón de los indicadores, caen en regular, 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 y tú dices, perdón, chicos, no los puedo declarar competencia lograda. Van a quedar en proceso. Ahora sí que gracias por participar y nos vemos en la próxima. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque es una evaluación cualitativa, porque una evaluación cualitativa es criterial y si tú no reúnes los criterios y los requisitos de calidad, pues nadie te va a declarar competencia lograda. ¿Sí? No vamos a estar maquillando la evaluación, ¿se acuerdan que ya habíamos quedado en eso? Ay, pero pobrecitos, se esforzaron tanto. Pues sí se esforzaron, igual que la selección mexicana de fútbol. Se esforzaron y se esforzaron, pero no lograron, no metieron el gol. Entonces, pues no van a pasar a la siguiente ronda. Se quedaron en el proceso, igualitito. Ok, pues yo con esto termino. Ah, bueno, algo muy importante. Debe haber un espacio de retroalimentación para la mejora. ¿Qué observas tú? ¿Qué les sugeriste? O los mismos compañeros, ¿qué les pueden sugerir para mejorar ese trabajo, no? A veces es muy valioso. Y lo más importante, con ese bonito trabajo que pareciera que no tiene nada que ver con plan y programas, en plan y programas nunca van a encontrar el tema del coronavirus. ¿O creen que lo van a encontrar? Claro que no. No lo van a encontrar en un aprendizaje esperado porque esos son de temáticas muy disciplinares. Pero sí van a encontrar esto, una vinculación directa, con los 11 ámbitos del perfil de egreso. Y justo el que está dedicado a exploración natural y social, ¿no? Del entorno natural y social. Ahí van a encontrar rasgos del perfil de egreso que embonan perfectamente con el aprendizaje basado en fenómenos y más aún, aprendizaje basado en fenómenos y que sigue la estructura del método científico. No, hombre, pues si de eso pedimos nuestra limosna, maestras, maestros, de que sigan el método científico, incluso en preescolar, y ahí está perfectamente marcado. Si ustedes leen el perfil de egreso de preescolar, literal, van a encontrar que el aprendizaje basado en fenómenos cumple cabalmente con el perfil de egreso de preescolar, y si aquí hay maestras y maestros de preescolar, no me van a dejar mentir. ¿Cierto? Ok. Pues bueno, yo con eso termino y espero que también ustedes terminen para que pasemos un poquitito a preguntas y respuestas. Si son tan amables, equipo, a sus órdenes.
Doctora Patti, apreciamos las aportaciones tan relevantes en este tema como la es la evaluación en su carácter formativo y que se deba transitar de evaluar cumplimiento a evaluar el nivel de logros de un aprendizaje esperado en sus tres componentes como lo es los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores, donde el reto del docente es ubicar al alumno en una situación compleja que le exija poner en juego los conocimientos brindados, las habilidades y las actitudes para verificar el nivel de avance en su aprendizaje. Así, surgen dudas para lo cual abrimos este espacio de preguntas y respuestas y voy a comentar a usted algunas de las que los compañeros nos han hecho llegar a través del chat. La primera es, ¿nos puede explicar un poco cómo debe entenderse la evaluación según las capacidades de cada uno de los alumnos? Sí, cómo no. Nunca se ha dicho que va a ser una evaluación conforme a las capacidades de cada alumno. Es conforme al desarrollo curricular que hayas llevado en el aula. O sea, no vas a hacer un examen para Juanito y un examen distinto para Laurita y un examen diferente para Jorgito. Tú haces tu examen. Y ellos son los que llegan a cierto nivel de dominio, a lo mejor un dominio de 3 reactivos correctos, 5 reactivos correctos, habrá quien llegue a 10 reactivos correctos, pero es tu mismo instrumento. No es un traje a la medida, no es restaurante a la carta, maestros. Precisamente, y lo explico cabalmente, porque esto genera mucha polémica, mucho desconocimiento. Imagínate que tú vas a hacer un examen y se dice un eslogan, creo que hasta un meme hay de eso. ¿Cómo voy a evaluar igual a los desiguales? Pues porque no estás evaluando personalidades, estás evaluando nivel de aprendizaje de la currícula. Y entonces el instrumento es el mismo para todos. Ahora bien, ¿qué vas a encontrar en los resultados? Porque aquí el asunto es de resultados. Vas a encontrar, como ese meme que hacen, el examen es subir al árbol y ponen a un pececito, a un changuito, a una jirafa, a una foca. El meme que podría ser meme, ¿sí? Y que podría ser, a lo mejor, contraria a la conclusión, el meme es verídico. O sea, no es un meme para mofarse, es un meme bien verídico. ¿Por qué? Porque si la prueba consiste en subir al árbol, ese es el examen, pues obviamente que es el mismo árbol para todos. Y tú no vas a poder hacer el examen pececito, una versión, y el examen versión foca, y el examen versión jirafa, y el examen versión changuito. Es el mismo examen para todos. ¿Qué va a suceder? Quien no va a poder con el examen seguramente es el pececito, es la foca, porque tienen diferencias individuales. Pero si tú haces un examen al estilo del pececito y haces un examen al estilo de la foca, van a sacar 10, porque le vas a hacer un traje a la medida. Y ojo, si el pececito saca 10, entrepara un árbol, porque le vas a hacer su propio examencito, pues va a sacar 10. Vas a hacer el examen tipo foca y el examen tipo pececito. Y van a salir re bien. Y entonces vas a ser invisible ante los ojos de la sociedad y de las autoridades educativas que hay una escuela donde hay un pececito y se necesitan adecuaciones y ajustes razonables para que ese pececito al final del año logre subir el árbol igual que todos porque tiene derecho a la equidad. ¿Qué vas a hacer, Seb, cuando se sepa que hay alguien que reprobó el examen porque era un pececito que no podía trepar al árbol? Entonces la Seb se entera y empieza la gestión. Oigan, ya llevaron el elevador para el pececito de la escuela Benito Juárez que no ha podido todavía trepar al árbol. Ya hicimos visible que hay una foca en la escuela Margarita Maza de Juárez que tampoco pudo con el examen y que se tienen que hacer adecuaciones para ese niño, para esa foquita. Porque si yo maquillo y le hago a todos examen, traje a la medida, hago invisibles sus necesidades.
Entonces, yo prefiero, maestros, maestras, que mi examen saquen 4, porque ese 4, cuando llegue arriba, debe servir para tomar decisiones educativas. El niño no aprendió, llegó al límite nada más, aprendió 4. La pregunta que sigue, ¿se acuerdan del ciclo de la evaluación? ¿Qué decisión van a tomar, colectivo? Porque no tienen nomás a 1 de 4. La verdadera injusticia social no es aplicar un instrumento de evaluación estándar. La verdadera injusticia social es que se aplica, salen bajos, se vuelve a aplicar, vuelven a salir bajos y no hay quien se tome las decisiones correctas. Esa es la verdadera injusticia social. Si podemos aplicar las pruebas estandarizadas, las que quieran, cualitativas o cuantitativas, en la punta de la Sierra de Chiapas, ya sabemos que van a salir bajísimos, pero no me pidan que yo les haga un examen bajito para los bajitos, un examen de apesito, porque en ese van a sacar 10. Y si sacan 10, estoy maquillando las decisiones de las políticas educativas, porque la política educativa nunca va a considerar que tengo una población marginada en condiciones paupérrimas que requiere buenos docentes bien capacitados para que la próxima aplicación de la prueba suban un poquito y dejen de mandarme a los niños recién egresados de la normal, porque son a los que mandan allí. Y pobrecitos, porque no saben ni qué hacer con esos chiquillos de la punta de la sierra. No, señores, las decisiones se toman a partir de la evaluación. La evaluación es para mejorar, para eso es la evaluación. Y si la voy a maquillar haciendo un examen para cada personaje, pues ¿cuándo la autoridad va, la política educativa va a voltear la mirada a ese lugar? Nunca. ¿Por qué la prueba planea no aparece en las boletas? Porque habría muchos callos que pisar. Mientras no aparezca en las web, mientras no aparezca un secretario de educación que se faje los pantalones y diga, se prorratean los resultados de planea para fines de acreditación y veamos el estado real de nuestra población estudiantil, no se van a tomar decisiones serias. Seamos honestos. Seamos honestos. Entonces, no, maestros, no tengo por qué hacer el examen versión A, examen versión B, porque todos los alumnos se les evalúa en las mismas condiciones y lo que brinca en los resultados, lo que brinca, lo que alarma, efectivamente son los malos resultados, pero lo que falta son las decisiones y específicamente las decisiones de política pública. Espero haber sido claro. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las herramientas más idóneas para evaluar el aprendizaje basado en fenómenos, tanto cualitativas como cuantitativas, en ese momento de trabajo a distancia? Ah, ok. Mira, el trabajo en el aprendizaje basado en fenómenos, ahí aplica rúbrica, escala estimativa, lista de cotejo, herramientas cualitativas. Porque ahí lo que se está desarrollando son competencias, competencias para la vida entre los equipos que trabajan a una distancia, ¿sí? Aunque no los puedas tener en línea, tú los tienes metidos en una casa con una familia, pídele que el fenómeno lo estudien dentro de la familia. A lo mejor alguna tradición familiar, por qué se da, algo que a lo mejor solo compete a la familia, porque si no lo puedes tener en un Zoom, en alguna sesión online y cuesta trabajo, bueno, es el mismo proyecto, aprendizaje basado en fenómenos, pero la versión sin tecnología. Pero sigues el mismo procedimiento. ¿Con qué lo vas a evaluar? Le mandas la rúbrica a la casa. En una vueltecita que dé el camión de las Sabritas, le mandas la herramienta para evaluar el fenómeno que están estudiando en esa familia. Si los tienes en Zoom o los tienes en una plataforma, igualito. Solo que ahí, a lo mejor, la rúbrica la puedes hacer usando, te voy a pasar el tip, el Google Forms. Hay un formulario que puedes hacer, y el instrumento lo haces ahí, puedes hacer rúbricas o puedes hacer reactivos de opción múltiple, ambas. Y eso ahí lo plan. Pero de que es el mismo instrumento que va a resolver o que va a evaluar a los que están en Zoom y a los que se quedaron en su casa sin tecnología, es el mismito. Nada más hay que saber elaborarlos. Gracias, doctor. Los maestros preguntan, la maestra Alejandra pregunta, dice, si las guías de observación
y el registro anecdótico no son herramientas porque fueron consideradas en la serie de herramientas de evaluación en el aula. Porque nadie les cuestionó, porque nadie se los demostró con evidencias. Es una respuesta muy sencilla. Esos grupos técnicos, cuando no, a veces no permiten ni siquiera que se les cuestione, pero es un cuestionamiento bien sencillo. Oye, ¿cómo sacas un referente curricular de un anecdótico que nomás estás narrando 100 años de soledad de cada niño en un texto? ¿En qué momento haces referencia al aprendizaje esperado o al perfil de egreso que ya se aprendió? Yo leo y leo el diario y registro anecdótico y solo, además está bien hechecito, está muy bien hecho, porque solo es registro de anécdota, registro de la narrativa, y no puedo pedirle más porque no sirve para más. No hay un referente cuantitativo, por ejemplo. Así es sencillo. Muy bien. Doctora, agradezco las puntualizaciones con todas y cada una de estas interrogantes, que muy amablemente usted nos ha dejado más claras. Seguro estoy de la relevancia para contribuir a la capacitación y actualización de todos y cada uno de las maestras y los maestros afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Le cedo el uso de la palabra a usted para que pueda despedirse de su audiencia. Qué amables. Ay, ya estoy viendo unas cuantas notas en el YouTube. Alguien ya dijo, y sí es cierto, por ahí en el argot educativo me llaman la señora evaluación. Es real. Entonces, maestros, maestras, pues ya salí del closet. Sí, por ahí me dicen la señora evaluación. Es verdad, es verdad. Soy una apasionada de la evaluación desde hace más de 25 años. En materia de metodología de la evaluación no ha cambiado nada desde hace, ¿cuándo se publicó la taxonomía de Benjamin Bloom? 1956. Bueno, desde 1956, en lo cuantitativo. Y desde la década de los 70s, 1974-75, cualitativo, nada hay nuevo bajo el sol. Hay modalidades en línea con las herramientas tecnológicas, pero la esencia en materia de evaluación no ha cambiado una rayita desde hace, pues, casi un siglo, ¿sí? Que quede muy claro. Me dio un gusto enorme trabajar con ustedes. De verdad, me apasiona muchísimo cuando hablamos de evaluación. Ya vieron que es lo mío, es mi mero mole. Y, sí, soy autora de 6 libros de evaluación al día de hoy y que ojalá que ustedes los tengan en la mano para que esto se continúe y su interés por la evaluación crezca. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana, de hecho. Nos vemos mañana. Quiero ver avances, cómo les va con ese formato de diseño de situaciones y estaré para aclarar sus dudas el día de mañana. Muchísimas gracias. Maestras, maestros, con el permiso del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y de la Dirección Estatal de Profesionalización Docente y de la Secretaría de Vinculación Académica y Educativa de las y los maestros de las 13 regiones sindicales, quiero externar mi agradecimiento a la maestra Helga Patricia Frola Ruiz por tan valiosos aportes brindados con la temática evaluación formativa del aprendizaje, siendo estos aportes un eslabón más en la actualización de nuestra base magisterial. Esperando se haya cubierto las expectativas de cada una de las compañeras maestras y compañeros maestros de las 13 regiones sindicales y público en general. A la vez, se les invita a seguir participando en estos simposios que nos brindan un gran panorama para mantenernos aprendiendo constantemente. Los invitamos a seguir en estas transmisiones. Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Juntos para trascender.